el canvi de model energètic d'aquest Rubí Brilla 2017, la quarta edició, la més ambiciosa, i que també ens estan seguint via streaming a tot el món, i per això passem a una de les llengües més parlades del planeta Terra, que és el castellà. Vamos a seguir con casos prácticos, porque hoy hemos estado hablando mucho de cambio de modelo energético, de movilidad, de ejemplos de ciudades, éxitos, retos, desafíos, y estaría bien conocer algunos casos concretos que ahora en 10 minutos cada uno de ellos nos explicará pues diferentes casos que nos pueden inspirar para replicar o inspirarnos, mejorar, entrar en diálogo. Y vamos a empezar con uno que está recibiendo premios, ya se puede decir en plural, ahora veremos si nos los cuentan. Es la prueba piloto de bicis eléctricas en polígonos industriales en Sant Quirze del Vallès. Y la responsable del servicio a la empresa del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Sonia Bartres, nos lo explicará. Con vulguis. Adelante, Sonia. Bona tarda a tothom, buenas tardes. Vengo de Sant Quirze del Vallès. Sant Quirze del Vallès és un municipi vecino a Rubí. Somos más pequeñitos que Rubí, pero tenemos bastante tejido industrial y nos preocupa mucho nuestros polígonos industriales y la competitividad de nuestras empresas. Tenemos una asociación de empresarios y con ellos, el año 2015, nos percatamos de que los trabajadores y trabajadoras que van a trabajar a las empresas de Sant Quirze no tienen ningún modo de transporte cuando llegan a la estación de Ferrocarriles Catalanes. Entonces, lo que hicimos es crear un proyecto para que estos trabajadores y trabajadoras pudieran llegar a su centro de trabajo. Evidentemente, el ayuntamiento no tiene que cargar con esta solución y ayudar a todas las empresas a que sus trabajadores puedan llegar al centro de trabajo, pero sí que tenemos que poner nuestro granito de arena. Y lo que hicimos es hablar con Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que es una institución que está muy sensibilizada con el tema de la movilidad sostenible, y hablamos también con Eurecat, antes Ascam, ahora Centro Tecnológico de Cataluña, Eurecat, que tienen una división de vehículo eléctrico, y hablamos con ellos y nos pusimos de acuerdo para hacer una prueba piloto de bicicletas eléctricas en los polígonos industriales. Entonces, ¿cuáles eran nuestros objetivos? Pues conectar los PAE. PAE, para quien no esté puesto en el mundo de la promoción económica, es polígono de actividad económica. Entonces, queríamos conectar los polígonos con la estación, mejorar y reducir el tiempo de desplazamiento de estas personas que venían a trabajar a nuestro municipio, y evidentemente pues la aceptación y uso de la bicicleta como modo energéticamente eficiente para las distancias cortas. Destacar que el polígono que está más lejos de la estación está a 3 kilómetros y el que está más cerca está a 1,5 km. ¿Qué compromisos adoptamos los tres partners? Este proyecto es un proyecto de colaboración público-privada, y los compromisos fueron que el Ayuntamiento de Sant Quirze hacía la inversión o compraba las bicicletas, y además desarrollaba todo el plan de comunicación, porque el contacto con las empresas, desde mi servicio de promoción económica, lo tiene el ayuntamiento. Entonces era promocionarlo con las empresas para ver qué resultado y qué aceptación tenía. Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña lo que se comprometió y hizo es ceder un aparcamiento de bicicletas y montar una estructura en la misma estación de Sant Quirze. De hecho, si vais a Sant Quirze podréis ver la estructura, y en ella es personalizada. Cada empresa tiene una llave para poder acceder y está todo controlado también con cámaras de videovigilancia. ¿Y cuál era la aportación del Centro Tecnológico a nuestro proyecto? Pues la aportación del Centro Tecnológico desde la División de Vehículo Eléctrico de Eurecat fue hacer
De hecho, se está haciendo también, porque deciros que la prueba piloto se hizo, el proyecto se gestó en 2015, la prueba piloto se hizo en 2016, pero este año está continuando porque ha tenido una aceptación brutal entre las empresas del municipio. ¿Qué hizo Eurocat? ¿O qué hace? Hace el servicio de mantenimiento de las bicicletas, es decir, si se pincha alguna rueda o alguna bicicleta tiene algún desperfecto, en menos de 48 horas vuelve a estar en la empresa. Y además ellos aprovechan para hacer un estudio de la vida útil de las baterías de estas bicicletas. O sea, que a ellos también les sirve para mejorar. ¿Vale? Estas bicicletas ahora no están en la sala, pero bueno, ya vamos a hacer publicidad porque ya han estado también participando en el Congreso, pues son 5 bicicletas adquiridas a la empresa Torrot. ¿Qué hizo el ayuntamiento? En el Sant Quirze del Vallès tenemos 5 polígonos industriales. Entonces lo que hicimos es crear una imagen corporativa para el proyecto. El proyecto se llama Sant Quirze Smart PAE, PAE de Parque de Actividad Económica, y cada uno de los polígonos tiene un color diferente para identificarse. Lo que hicimos también es, editamos un tríptico que está en la estación de Sant Quirze del Vallès y se difundió por todas las empresas, y lo que colocamos también son unos tótems gigantes a las entradas de los polígonos industriales informando de que el ayuntamiento ponía al servicio de las empresas estas 5 bicicletas eléctricas. Los resultados, como ya decía, era una prueba piloto, 5 bicicletas eléctricas, pues participaron en 2016 20 empresas. En 2015, como ha habido más rodaje, porque a lo mejor algún trabajador ya no está en la empresa, ya vamos por 15 empresas, y la distancia que recorrieron estas bicicletas en 2016 fue de unos 2.800 kilómetros. El proyecto ha sido reconocido como buena práctica de mobilitat per la Fundació Carles Pisunyer de la Federació de Municipis de Catalunya. Se ha hecho eco en diferents medios de comunicació del projecte. Aquí el dia que s'inauguró con la alcaldessa de Sant Quirze, lo que veis detrás és la garita o la estructura metàl·lica que construyó Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que además, que me he olvidado de deciros, también puso las conexiones eléctricas para que las bicicletas, cuando el trabajador se va a casa y deja la bicicleta aquí, pues se carguen durante toda la noche. Ese fue el día de entrega de las bicicletas, que fue un acto institucional. Y comentaros también que esto es de ayer, es muy caliente. Presentamos el proyecto a los premios Ciudad Sostenible de la Fundació Fòrum Mediambiental, i bueno, entre 10 projectes d'àmbit estatal, pues, el projecte de Sant Quirze ha quedat finalista. Hay un primero de una ciudad mayor que nosotros, pero este a lo que han valorado es la creatividad y sobre todo la colaboración público-privada, y nos van a dar una mención especial en el año 2018 en la entrega de premios. Bueno, es decir, nosotros somos pequeños, pero con esto hemos apostado fuerte por la movilidad sostenible en el municipio, y deciros también que nos satisface mucho que ya sabemos que hay una empresa que va a comprar 10 bicicletas eléctricas y las pone a disposición de sus trabajadores, y lo que va a hacer el ayuntamiento, que ya ha hablado con Ferrocarrils de la Generalitat, es que si esta instalación tiene que crecer, vamos a sacar plazas de aparcamiento, de acuerdo con Ferrocarrils de la Generalitat, de la estación, para aumentar el proyecto de las bicicletas eléctricas. Muy bien. Muchas gracias, Sonia, que sigan los éxitos, los premios y que os copien mucho este proyecto tan bueno. Vamos a por 5.000 kilómetros Electric Experience en la Riera de Caldas, que nos lo presenta Encarna Duque, técnica de empresas en el Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bueno, agradecer a la organización tener la oportunidad de explicar nuestro proyecto
Bueno, precisamente con la Sonia comentábamos antes de que nosotros pusiésemos en marcha este proyecto, pues estuvimos comentando, ella explicó cómo hacía su proyecto de bicicletas eléctricas y nosotros empezamos un poquito a gestar nuestro proyecto en concreto. Bueno, desde el Ayuntamiento de Santa Perpetua se ha impulsado, como la mayoría de ayuntamientos, la movilidad eléctrica, entre otros temas, y concretamente nos asociamos con otros 5 municipios y creamos una asociación que se llama la Asociación Riera de Caldas. Esta asociación, que está compuesta por los municipios de, aparte de Santa Perpetua, Poliña, Caldas de Montbui, La Llagosta, Palau, Solita, Plegamans y Sentmenat, no me quería dejar ninguno porque a veces cuando cuento siempre me quedo alguno. A partir de esta unión, de esta asociación de municipios, uno de los puntos claves que se quería fomentar era la movilidad sostenible. Entonces, a través de este ímpetu de la movilidad sostenible, en el 2013 creamos el CREVE. El CREVE es el Centro de Recursos del Vehículo Eléctrico, desde el que se han estado haciendo diversas actuaciones, tanto de formación como de impulso de los chicos que están estudiando FP, en el que estamos haciendo un proyecto que se llama ElectroCAD, que pueden diseñar un vehículo eléctrico y compiten en una prueba al cabo de un año. También estamos realizando otras actividades de movilidad sostenible, en el que dejábamos probar, hacíamos una muestra de vehículo eléctrico y dejábamos que probasen durante un rato pues, un vehículo eléctrico, o hacíamos paseos en vehículo eléctrico un poco para fomentar lo que es la movilidad sostenible. ¿Qué nos encontrábamos? Que cada vez que alguien probaba un vehículo eléctrico decía, pues es muy chulo, está muy bien, además contribuyó en el medio ambiente y contribuyó además es agradable, ¿no? Coger un vehículo eléctrico, tanto una bicicleta eléctrica que es fácil de subir las pendientes, como de hacer kilómetros sin que te cueste, como un coche eléctrico que ni oyes el ruido, es silencioso, es agradable de conducir y además sabes que estás colaborando en el medio ambiente, y todos salían muy contentos, pero después cuando les hacías la gran pregunta, ¿piensas comprarte un vehículo eléctrico? ¿Piensas adquirir un vehículo eléctrico en el futuro? La respuesta era no, y esto nos hacía reflexionar. ¿En qué nos estábamos equivocando? De que estábamos haciendo muchos impulsos, muchas actividades para el impulso del vehículo eléctrico, pero al final la gente no adquiría vehículos eléctricos. Y razonando, pensando en qué podíamos hacer, sabíamos que teníamos que trasladar esta experiencia a la práctica. Por lo tanto, de aquí nació nuestro proyecto de 5.000 kilómetros Electric Experience. ¿En qué ha consistido? Pues en ceder vehículos eléctricos a la ciudadanía, no para que dé una vueltecita, sino para que se lo lleven a casa y durante una semana aproximadamente puedan hacer sus traslados habituales en vehículo eléctrico. Y hemos hecho 138 experiencias. Se han cedido a particulares, a empresas, a comercios, y se han cedido toda tipología de vehículos, desde vehículo turismo hasta bicicletas, motos, pequeños furgonetas eléctricas, y los hemos cedido durante 5 días. Pero no solo ha sido ten el vehículo, llévatelo, sino que aquí ha habido un trabajo previo en el que nosotros hemos tenido que contactar con las marcas, en que hemos tenido que convencerlos y además facilitar que la marca o el fabricante o el concesionario tenga este trato directo con estas 138 experiencias. No es que nosotros dejemos un vehículo, sino que hay unos requisitos. Estas 138 personas, que en realidad fueron 198 los solicitantes, para poder participar en este proyecto tenían que hacer una inscripción y tenían que hacer una solicitud de participación en el proyecto. A través de esta inscripción nosotros hacíamos un estudio de solicitudes. Teníamos unas bases en las que mirábamos el perfil de la persona, las necesidades que tenía de movilidad, cuántos kilómetros realizaba diariamente, qué tipo de vehículo nos pedía, si teníamos disponibilidad o no de ese vehículo, y una cosa importante, tenía que tener un punto de recarga vinculado.
Y esto era lo más conflictivo, porque decía, bueno, un punto de recarga vinculado. Pero por suerte, en los municipios donde se hizo el experimento, que es en la Riera de Caldas, hay una gran cantidad de vivienda unifamiliar. Por lo tanto, todas estas viviendas tienen... No se tuvo que hacer ninguna adaptación ni ningún tipo de mejora en el parking. O sea, directamente podían enchufar, en caso de ser un turismo, en el parking. Otro de los requisitos era de que, bueno, que hubiese una homogeneidad entre los... de que se escogiese entre todos los municipios y que participasen sobre todo empresas y trabajadores, porque es el gran la gran cantidad de movimientos durante el día se realiza a través de ir a trabajar o ir a estudiar. Entonces, lo único que pedíamos es que hubiese este movimiento, este mínimo de kilómetros diarios que podían ser entre mínimo 30 y 50 o 60, y que esto se realice durante varios días, en concreto una semana, para que se pueda valorar. Hacíamos lo que todas las personas que se inscribían, hacíamos lo que le llamábamos el bautizo eléctrico, el batech, y las convocábamos en una reunión, como estáis vosotros, les explicábamos en qué consiste un vehículo eléctrico, las ventajas, los inconvenientes, sino qué es lo que tienen que cambiar en su mentalidad de conducir un vehículo convencional a conducir un vehículo eléctrico, y todas las dudas y consultas que pudiesen tener les resolvíamos en este bautizo eléctrico. Y también les exigíamos que, si querían participar en el proyecto, tenían que participar en la recogida de datos que nosotros íbamos a hacer de todo el proyecto. Tenían que hacernos una encuesta inicial, cedernos sus derechos de imagen, porque tenemos una ficha por cada una de las personas que podéis consultar en la página web. De cada una de estas 138 experiencias las tenemos recogidas, y además en el vehículo instalábamos un track. Este track recogía los datos de los kilómetros realizados y hacíamos una valoración del consumo, o sea, el ahorro económico y de consumo de emisiones que se había realizado con los kilómetros que había hecho la persona. También le informábamos de la extrapolación, si esos kilómetros lo hace durante un año, cuánto se podía haber ahorrado económicamente y cuánto dejaba de emitir emisiones contaminantes al medio ambiente. Después llegaba el momento, una vez que habían pasado el bautizo eléctrico, les dábamos la cesión del vehículo. En la cesión del vehículo quedábamos con él, le entregábamos el vehículo y le explicábamos las cuatro cosas, cómo arrancar y un poco lo que tenía que hacer. Y por último era la recogida de datos de la experiencia, que era el test, o sea, la evaluación final de qué le había parecido. Ahora, aquí tenemos los resultados de la experiencia. Como resumen, se han realizado en total 31.692 kilómetros. Casi damos la vuelta al mundo en vehículo eléctrico. 138 participantes. Y podemos comprobar aquí cuántos se han hecho: 68 cesiones de vehículo eléctrico, de turismos, 30 de bicicleta eléctrica, y aquí tenemos los kilómetros que se han recorrido: 20.000 en turismos, 2.500 en bicicletas en 30 cesiones, 10 cesiones de motos, 1.000 kilómetros recorridos, y 30 kilómetros furgoneta eléctrica, 30 cesiones, 8.000 kilómetros. Yo, si me da tiempo, os quería poner un pequeño vídeo de las primeras experiencias de los... porque tenemos mil y una anécdotas que explicar, pero algunas las hemos recogido en vídeo, y si hay oportunidad me gustaría poder poner esta experiencia que está recogida en este vídeo. Bueno, aquest cap de setmana vam baixar fins a Tarragona i al carrer Fur tenen un carregador. Portàvem bateria de sobres, però vam dir, bueno, ja que hi som, doncs provem l'experiència de com funciona això de carregar en un centre comercial o una cosa així. No vam aconseguir-ho perquè la gent, pobres, no sabien com anava el sistema encara. Tenien una targeta i l'anàvem provant i no va haver-hi manera d'aconseguir endollar el cotxe per carregar. Però a part d'això, molt bé. Vaig anar a comprar un centre comercial i quan anava pel pàrquing, clar, havies d'anar amb compte perquè la gent no et sent.
Llavors has d'estar mirant, no? I quan passes pel costat a la gent li crida l'atenció i parlen entre ells. Ho veus que un cotxe elèctric no fa soroll. Es condueix molt bé, el cotxe tira, o sigui, pots córrer. Té una potència, una acceleració que et permet fer adelantaments si els has de fer amb tota seguretat i tranquil·litat. O sigui, en quant a aquest aspecte m'ha sorprès molt, no? Tu li apretes i surt. Vull dir que amb això no te n'enteres de que sigui gasolina, gasoil o elèctric. Després d'aquest cotxe vaig agafar un de benzina i clar, la diferència de quan acceleres i deixes el gas, no?, que et fa aquelles batzegades endavant i enrere, aquest cotxe no les fa, és molt suau, és molt, molt agradable. I després l'altre tema que has de tenir molt en compte és el tema dels quilòmetres que pots fer. Has de tenir clar els trajectes i planificar una mica els viatges. Però per un dia a dia normal d'anar a la feina, tornar, que pots arribar ja a carregar-lo, tornar a carregar-lo, cap problema. Trobo que és imprescindible que aquest vehicle, per tenir-lo has de tenir un endoll al graig. Cada dia tu has de tenir la tranquil·litat que arribes a casa, l'endolles i l'endemà el tens carregat. O sigui, no crec que sigui apte per gent que viu en pisos i que no té endolls als pàrquings, no? Si és per una família, de dilluns a divendres, portar els nens al col·legi, anar a treballar, tornar i tot això, fantàstic. Ara, a l'hora d'arribar al cap de setmana, que vols fer desplaçaments una miqueta més llargs... En alguns moments pensava, ui, una mica just. O sigui, bé, al final he arribat bé a tots llocs, però pensant una mica, ui, com que hi hagi una mica més de caravana, ja no sé si arribaré. La manera de conducció és exactament igual, o poder més suau i més relaxant que un cotxe de gasolina o un cotxe de... Aquí també intervé el canvi de marxa, que és automàtic, el soroll zero, que li dic jo, de no sentir res, només el mínim rodament de la roda amb l'asfalt. I l'únic que quan el poses en marxa, com que no fa soroll, al principi dius, està en marxa? Quan li doni a l'accelerador es mourà. Tu estàs a dintre del cotxe amb la teva musiqueta posada i escoltes com si estiguessis al saló de casa teva escoltant música. Llavors el que fa és que és molt còmode, molt relaxant al moment de conduir. M'he quedat molt, 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 molt satisfet, de veritat. Doncs au, animeu-vos i agafeu un cotxe elèctric que van superbé. Algunas de las primeras experiencias, tenemos 138 que si alguien está interesado en verlas, las puede comprobar una por una en nuestra página web. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Encarna, por este testimonio. Si todavía no estáis convencidos para... o no queréis o no podéis compraros un coche eléctrico, no hace falta, porque luego los podéis ver en la feria del vehículo eléctrico que iremos a ver a la salida de esta charla. Y porque también se puede utilizar uno de los que se comparten, como hacen en Som Mobilitat. Antes hablábamos con Ricard, ahora Arnau Vilardell nos va a hablar desde Som Mobilitat, fundador y desarrollador de esta cooperativa de car sharing que vienen de la capital de una comarca llamada Maresma, también en castellano. Marisma. Ahora a partir de ahora Marisma. Ahora le llaman Marisma. Nos han cambiado el nombre. Nada, yo os quiero explicar, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer estar aquí en Rubí, ha sido una mañana espectacular a nivel de experiencia. Y nada, simplemente compartir. Seguramente ya la conocéis porque ha habido una parte de la cooperativa que ya ha estado y ha comentado algunas cosas. Yo os vengo a explicar así a nivel paquete, el paquete de Som Mobilitat, ¿qué significa? Antes, y enlazando un poco con el vídeo, quería comentar, y esto también se comentaba en la mañana, que la movilidad eléctrica pasa principalmente por un cambio de mentalidad. Al final, todo es qué tenemos en la cabeza, cómo interpretamos nosotros la movilidad, qué miedos tenemos, y ya se comentaba en el vídeo de estas experiencias, y es la realidad. Nosotros, para poner en marcha Som Mobilitat, os explicaré una anécdota que después veréis por qué la explico. Pero cuando compramos el primer vehículo, de 20 kilovatios hora, un pequeñito, 120 kilómetros de autonomía, lo compramos en el Baix Llobregat, nos fuimos a las marismas y empezamos a dar vueltas, conocimos un poco los puntos de carga que estaban en Electromaps,
ya había información que ya nos indicaba que no funcionaría del todo. La cuestión es que fuimos probando los puntos de carga y al final nos encontramos en el centro de Mataró con 3 kilómetros de autonomía y el coche sin cargar. Terminamos en el Electromatch y nos indicó que el siguiente punto de carga era en el prostíbulo de carretera entre Mataró y Vilassar de Mar. Legamos y le enchufamos y el coche se murió. Y nos quedamos los dos en el parking, en el prostíbulo, con la gente entrando, saliendo, nosotros por allí. ¿Vale? La sensación fue, porque éramos nosotros dos y 700 personas más detrás. Somos una cooperativa. ¿Negra? Ah, vale, quieto. No dejamos las llaves diciendo, esto es una mierda, la electricidad eléctrica, lo hemos probado, no sirve, no nos sirve, es una mierda, vaya mal la cap que nos ha traído. No dejamos las llaves en el señor que nos vino con la grúa, muy simpático, pero no le dejamos las llaves porque detrás había una cooperativa. En aquel momento éramos 80 personas socias que decidimos en un momento agruparnos para empezar a avanzar hacia una movilidad un poco diferente. Bueno, un poco o muy diferente, que se basaba en la movilidad eléctrica, en la movilidad compartida y, en definitiva, con la idea de hemos llegado donde hemos llegado, tenemos muchos problemas de contaminación, tenemos muchos problemas en las ciudades y tenemos que hacer el paso para cambiar las cosas. Juntos, la sensación fue, no dejamos las llaves porque éramos un grupo y un colectivo. Y con esta lógica de somos un colectivo que nos organizamos en una cooperativa de consumo, los que estamos impulsando el proyecto de su movilidad, ¿no? Mejor hacerlo juntos, mejor, ¿no?, llorar juntos y reír juntos cuando toca. En todo caso, su movilidad nace en 2016. Esta es la primera asamblea, eran un poco más jóvenes, pasaron un año y medio. Y de aquí nos constituimos como cooperativa. Escogimos el concepto cooperativa porque como consumo, pensamos y creo que se está demostrando que desde el consumo tenemos mucho que decir para transformar la sociedad, no solamente a nivel de movilidad, pero también a nivel eléctrico y otros ámbitos que pensamos que podemos aportar mucho. En todo caso, nos constituimos. ¿Es esto? ¿Y para qué? Lo que comentábamos, su movilidad como concepto, esto sale en los estatutos. Misión de su movilidad es ofrecer productos y servicios. Como toda cooperativa de consumo, nos organizamos para compartir servicios y productos. Esta es la misión de su movilidad. Y detrás de esto, ¿qué queremos nosotros como su movilidad? Principalmente, siempre decimos, y se ha comentado esta mañana, la mejor movilidad es a pie, en bici, transporte público. Y si no es posible, porque la sociedad, el mundo, las ciudades, que si el suegro vive en el pueblo de al lado, que si la suegra en otro lado, que si no sé qué, que si no cuántos, tienes una movilidad que te obliga a tener una cierta utilidad, uso del vehículo privado. En ese caso, si ese es el caso, ¿por qué gastarnos 5.000 euros al año, ¿no?, y tener el coche aparcado el 90% debajo de casa? ¿Por qué no compartirlo, ¿no?, y además que sea eléctrico? Este es nuestro modelo y sobre esto estamos trabajando. Por favor. El primer servicio es este. Estamos compartiendo vehículos. Hemos construido en red, con, se ha comentado en Rescop, a nivel europeo, hemos construido y cofinanciado el desarrollo de una plataforma, que es esta. Estas son las imágenes, que nos permite compartir vehículos. ¿Vale? Este es el primer servicio que tenemos. Os explico también que esta plataforma, detrás de esta plataforma, nos permite sumar servicios. Detrás hay la posibilidad de que pronto podamos no solamente compartir coches, sino motos, ¿por qué no bicicletas? Y ¿por qué no algún día empezar a pensar en compartir rutas y otros servicios como que pueden ser y que pueden salir de las necesidades que como cooperativa, la cooperativa, los consumidores de la cooperativa decidan en su momento? La tecnología ya la hemos preparado para que sea flexible y adaptable. En todo caso, el primer servicio es este. Tenemos ya unos cuantos coches que compartimos y que nos están enseñando a cambiar nuestra movilidad. Se ha comentado esta mañana,
montas toda una cooperativa para compartir el coche y al final no los utilizas, ¿no? La sensación es esta, ¿no? Los utilizas cada vez menos. Y esto es fantástico. Utilizar un coche cada vez menos, acostumbrarte a ir a pie y en bicicleta y en transporte público, es lo mejor que podemos hacer todos nosotros para cambiar nuestras ciudades. ¿Cómo organizamos? Este es el primer prototipo que estamos construyendo, así a nivel de Mataró. A nivel territorial, el proyecto parte del concepto de aparcamientos de barrio, ¿no? Imaginemos en el 2025, que su movilidad está en todos los sitios y en todos los barrios de Cataluña, imaginemos que en cada barrio hay un parking donde yo, socio, pues decido moverme, no voy a pie, no voy en transporte público porque tengo, y tengo la opción de acercarme a un aparcamiento de su movilidad y allí encontrar, de momento solo habrá coches, pero el objetivo es que haya coches, motos y bicis, y que yo escoja que la movilidad. Esto, distribuido en el territorio, genera estos polos de movilidad que pueden ayudar a integrarse en la red pública de transporte también. Perdona, me estoy enrollando un poco. Les preguntáis, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cooperativa? Bueno, la cuestión es, hemos puesto imaginación en cómo construir. Nosotros no tenemos un inversor que haya puesto 10 millones de euros encima de la mesa y nos haya permitido comprar muchos coches, tampoco es el objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo que nosotros llamamos, hacemos aflorar vehículos desde el territorio. ¿Y cómo lo hacemos? Que cada grupo local, es decir, grupos de socios que se organizan en cada municipio, piensan desde el territorio, desde la base, cómo construir ellos, con la ayuda de su movilidad y en la red y en la plataforma, cómo construir el servicio de movilidad para ellos y para sus municipios. Y os pondré ejemplos. En Mataró y Olot, por ejemplo, en Mataró el grupo local se ha organizado y nos damos servicios a nosotros mismos. Tenemos 5 coches que compartimos. En Olot, la gente de Olot se ha organizado, ha comprado horas por avanzado y ha comprado un coche. Y están empezando, a partir del jueves, empiezan a compartirlo. Son ellos mismos que se han organizado una compra conjunta para tener un coche. Otras posibilidades que estamos trabajando. En Rubí, la suerte que tenemos que en Rubí vais muy fuertes en el ámbito energético, y esto es de agradecer. Estamos cerrando el acuerdo para aprovechar la voluntad del ayuntamiento para ofrecer y incentivar el uso en empresas, comercios del vehículo eléctrico, pues mirar de comprarnos horas a nosotros por avanzado y de esa forma poder ofrecerlas del ayuntamiento de una forma gratuita a estos colectivos para impulsar. Esto nos permite su movilidad tener un coche en Santa Perpetua, en Rubí, y a partir de aquí construir un grupo local que él mismo será capaz, y esperemos que sea capaz, de ir poniendo coches y vehículos en funcionamiento en función de sus necesidades. En Santa Perpetua, antes lo comentábamos, estamos explorando la vía de que el Ayuntamiento de Santa Perpetua nos deje un coche del Ayuntamiento por las tardes. Estamos experimentando a nivel legal cómo hacerlo. Pero esto es otra opción que vemos que puede ser factible, que los ayuntamientos por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, cuando los funcionarios o el trabajo que el coche esté parado, en aquel momento que el grupo local de Santa Perpetua lo puede empezar a utilizar y a partir de aquí generar servicios y empezar la rueda que nosotros le llamamos virtuosa para hacer aflorar más coches o más motos o más bicis. Y en otro caso estamos trabajando también en Amposta, a nivel cooperativo, 2 cooperativas que tienen una movilidad laboral muy fija, que se han decidido unirse para compartir vehículo. Lo utilizan de 7 de la mañana a 5 de la tarde y por las tardes lo abren al resto del municipio. Y así también estamos construyendo servicios de movilidad. Más allá de esto, veis que son modelos diferentes, son 6 modelos, 6 posibilidades diferentes que se integran todos en una misma plataforma y que nos permiten saltar de pueblo en pueblo y alquilar. Y el último que estamos trabajando, y esto es novedad porque creo que también es interesante, ya nos han pedido gente
aprovechando que los túneles de Valvidrera cuestan 6 o 7 euros, una pasta, pues organizar la movilidad laboral desde el Valais hacia Barcelona a partir de una cuota mensual fija, que 4 personas se organicen para desplazarse al centro de Barcelona o a Barcelona, a 22 barrios, a Montjuïc, donde sea, laboralmente, dejar el coche allí, que se puede utilizar en Barcelona, y volver en el coche. Así estamos trabajando. Si tenéis más ideas, estamos abiertos a cualquier. Muchas gracias. Gracias, Arnau. Bueno, una de las dudas recurrentes entre los que no tenemos vehículo eléctrico es dónde cargarlo, si en casa podemos, si es un tipo de enchufe distinto, si existe algún mapa donde ver dónde está el punto más cercano. Y efectivamente, Electromaps, su nombre lo dice todo. El cofundador y director ejecutivo de Electromaps es Xavier Canyadell. Hola, bona nit, bona tarda. I jo us vinc, bueno, perdón, jo us vengo a contar un poco la historia de Electromaps, de la brillante idea que pensábamos que teníamos hace 8 años y la realidad que nos hemos encontrado durante estos 8 años. Todo empezó un día tomando un café con mi socio en un bar, que vimos que se inauguraba el primer punto de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad de Sabadell, y en la noticia contaba que era primero de un plan de inversión muy ambicioso en el que se instalarían miles de puntos en toda Cataluña y que en cuestión de pocos años habrían miles de coches circulando. Y como nosotros veníamos de una empresa del sector informático, pensamos en crear una aplicación que fuera como las que había en ese momento de localizar gasolineras, que te permitiera localizar la gasolinera más próxima, acceder a descuentos, a poder llegar a pagar, activar los puntos, y nos pusimos manos a la obra. Al cabo de 8 años vimos que la idea era buena, pero no era el momento. Y como se puede ver en esta gráfica de la evolución de los usuarios, luego en otra gráfica veremos la evolución del mercado y veréis que es muy parecida. Del 2009 al 2015 el mercado no se movió, o sea, no había vehículos, con lo cual si no había vehículos no era necesario puntos de recarga, y decidimos pues intentar ayudar un poco al mercado pues dando información en la aplicación, bueno, la página web, de qué modelos de coche había, de moto, de bicicleta, cómo utilizar esos coches, qué ayudas había, para intentar crear un poco de incentivo para que la gente realmente se pasara al coche eléctrico y con consecuencia pues necesitaran cargar esos coches eléctricos en vía pública. Como comentaba esta mañana no sé qué ponente, fue a mediados del 2016 cuando realmente el mercado cambió, no sé exactamente el motivo, pero nosotros notamos el incremento de usuarios, crecimiento exponencial. Lo que vimos también en un principio es que al final un punto de recarga es un enchufe que puedes tener en tu casa, y que tener información de todos esos puntos que podían estar en cualquier parte del mundo era muy complicado, con lo cual decidimos abrir la plataforma para que los propios usuarios, que son los que realmente buscan, encuentran y utilizan los puntos de recarga, puedan auditar esa información, introducir información nueva, compartir el estado, porque lamentablemente la mayoría de puntos no tienen conectividad, con lo cual no sabes si está activo, si funciona, si no, y a lo mejor llegas muy, muy apurado y el punto no funciona, y luego te tienes que quedar de copas en un prostíbulo. De hecho, cuando lo validamos el punto, que toda la información la controlamos y la validamos, fue el mismo propietario que lo dio de alta, porque tenía una furgoneta eléctrica, y enseguida la gente pensaba que era una broma, que bueno, pero sí, es un punto de verdad y funciona muy bien. Bueno, en nuestro caso no funcionó, pero en principio funciona bien. La evolución del mercado, sobre todo en la parte europea, que es mucho más rápida que aquí, vimos que la tendencia era que el punto de recarga es útil y se utiliza si está conectado a una plataforma de información, donde den información a tiempo real. Si no, realmente ese punto se considera muerto, a no ser que alguien tenga la bondad de ir ahí a probar si funciona, se arriesgue y dé un estado de que está funcionando, pero a fecha de mejor de hace 3 meses. Si no va otro usuario y dice que está funcionando, pues esa información es estática y no tiene mucho sentido. Con lo cual, intentamos empezar a conectar esos puntos. En Europa realmente ha sido muy fácil, en la península es misión imposible. O sea, si vemos un poco los datos, a día de hoy tenemos información de más de 36.000 puntos, casi la mayoría a nivel europeo.
de los cuales 3.600 son en la península ibérica. De los 3.690 tenemos conectados 4. De los 36.000 a nivel europeo tenemos 10.000. Y ahora estamos, integrando los de Francia, que son 10.000 más. Con lo cual, un usuario nuestro puede viajar por Europa, activar las recargas, pagar sin problema, pero no puede ir de aquí a Andorra seguro. Tenemos una comunidad de 16.000 usuarios que aportan contenidos, que son activos, que suben fotos, dejan comentarios, auditan el estado de los puntos, y esto hace que seamos una referencia para todo el conductor de vehículo eléctrico. Seguramente los conductores de vehículo eléctrico de aquí nos utilizan y utilizan nuestra aplicación. Y de hecho creemos que el 95% de conductores de vehículo eléctrico de la península utilizan nuestra aplicación. Nuestra intención es seguir luchando para conectar esos puntos. Ahora, durante las próximas semanas, conectaremos los de la plataforma de ICAEN. Estamos trabajando con las Baleares también para conectar sus puntos, con la Junta de Andalucía, con Madrid, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Tenemos ya conectados puntos de 243 gestores, pero 242 son de fuera de la península. Esta es la gráfica que os comentaba de la evolución de ventas, que podéis ver que es bastante parecido al de usuarios. Nuestra intención es facilitar la vida del usuario y que realmente a través de una sola aplicación pueda gestionar todos los puntos de recarga que estén en vía pública. A día de hoy se ha facilitado mucho porque en Cataluña con una única tarjeta puedes circular, pero hasta hace 2 meses tenías que tener una de cada ayuntamiento y era inviable para un conductor circular, porque tenía que llamar al ayuntamiento con antelación de 2 meses para pedir la tarjeta, mandar documentación, con lo cual era inviable circular por Cataluña o por el resto de la península. Conclusión, el mercado crece exponencialmente y por suerte nosotros también, porque somos el único o el referente a nivel de la península. Cada año se duplican los puntos de recarga en superficie para uso público. En 2018 los planes que hay es también que se dupliquen, pero realmente esos puntos son útiles si están conectados a un sistema de información y son accesibles para todo el mundo. En 2020 se prevén 100 modelos nuevos de vehículos eléctricos, con lo cual la infraestructura tiene que crecer proporcionalmente, porque como os he dicho, el cambio a la movilidad eléctrica es imparable y la infraestructura tiene que estar a la altura, si no se pueden producir problemas. Y básicamente creo que ya está. Es lo que hacemos. No, antes de que se vaya, como ha consumido menos de sus 10 minutos, te quería preguntar qué pasa con Electromaps cuando los puntos de recarga estén en Google Maps. Que a lo mejor nos han comprado. Ah, eso está bien. Que paguen bien. No, porque es lo que comentábamos, es el punto realmente es útil si tiene información a tiempo real. Ajá. Y Google Maps a día de hoy no tiene... Sí que tiene la tecnología porque es Google, pero no le interesa tener esa información. De hecho, muchos puntos están ya en Google Maps, puedes buscarlos. Claro. Pero el enchufe que está en el supermercado o en un hotel o en el restaurante o en el prostíbulo, eso no lo sé, habría que mirarlo, pero no están en Google. Muy bien. Pues muchas gracias. A vosotros. Y vamos con SOM Ecologística. Tenemos con nosotros a Jordi Galí, presidente de la Cooperativa Catalana de Logística Sostenible. SOM Ecologística. Aquí tienes el disparador. Gracias. Tot teu. Y pensamos recientemente, ya habían aparecido
som energia i som, som mobilitat i som cos i som comunicació i pensem, ostres, falta un som de mercancies, de logística, no? Perquè aquí en Catalunya, pues bueno, hacemos cosas y también somos muchas cosas. faltaba la de som ecologística. Entonces, nace como una agrupación de diferentes entidades, de diferente AIDA, de diferente entidad precisamente, pero del sector comercial y del sector social, y la intención de la cooperativa es es una cooperativa de servicios, como decía, pues dar servicio es un objetivo doble. Por un lado, dar un servicio de calidad ambiental y calidad social en esta última y primera milla sostenible, pero también generar lugares de ocupación para colectivos que puedan ser más vulnerables a nivel social. Entonces, son estas entidades que veías antes, si lo veo otro, va para atrás. Sí, vale. Estas son las seis entidades que forman esta cooperativa de entrada, y es una de entrada. Digo porque es una. La intención es que sea un agente intermedio en la logística de última milla, para de alguna manera poner en común los intereses del sector público, del sector privado, de los emprendedores locales que puedan surgir en cada ciudad, y de alguna manera pues compartir estas experiencias y trabajar en esta última milla, ¿no? Última y primera, insisto. Por el lado social, es lo que comentaba, de generar ocupación para personas con algún riesgo de exclusión o colectivos vulnerables, y por el lado de la sostenibilidad, pues con estos vehículos que no necesariamente son bicicletas de carga, también entran vehículos eléctricos, evidentemente, pero que pues todos conocemos las ventajas ambientales de contaminación, de no contaminación acústica, de no contaminación espacial, ¿no? Y a nivel atmosférica. Si hablamos concretamente de lo que es este sector, la distribución urbana de mercancías, podríamos llamarle de bajas emisiones. Aquí cada uno se inventa su nombre, ¿vale? Hay varias maneras de llamarlo, pero nos encontramos con esta diapositiva que le he añadido, tengo que confesar que la he añadido a última hora hoy, después de ver la presentación de Ángel López, que ahora ya sea. Ahora no está aquí, pero él ha explicado esta pirámide de la alimentación, ¿no? Y también la movilidad. Pues si os fijáis aquí, esto era puntero también, ¿no? No. Bueno. ¿Aquí? Ah, sí, genial. Mira, pues esta pirámide invertida, ¿no? De los modos de transporte que habría que priorizar, el peatón, la bicicleta, el transporte público, el coche compartido y el último, pues el avión. Si os fijáis aquí, hay tres eslabones de movilidad activa y dos eslabones de bicicleta. La bicicleta, digamos, entendida como un elemento de movilidad cotidiana, pero aquí hay bicicletas raras, que es de lo que os vengo a explicar yo hoy un poco, ¿no? Que son las que te permiten, son las bicicletas de carga que te permiten transportar pasajeros, mercancías, hacer café, mil historias, mil cosas, ¿no? Entonces, el otro día encontré este esquema en internet, que viene a ser un poco lo mismo, representado de otra manera, a nivel de priorizar la movilidad peatonal, la movilidad en bicicleta, transporte público, ojo, transporte de mercancías y servicios, y luego la movilidad privada, el coche, la moto, aquí no aparece, pero estaría aquí, evidentemente. Pues resulta ser que con las bicis de carga, clac, puedes hacer este salto al segundo nivel de prioridad. Evidentemente no por todos los tipos de mercancías y de pesos, pero puede hacer bastante más de lo que pudiera parecer a priori. Aquí tenéis algunas imágenes de lo que se puede transportar con una bicicleta, ¿no? Desde una bicicleta un poquito adaptada, una bicicleta de carga que de uso particular está llevando una lavadora, no sé si lo llegáis a ver con la con la imagen, es pequeñita. Esto es una bicicleta normal con un remolque y está llevando una mudanza, está llevando muebles, una cama, un armario. Y aquí tenéis la bicicleta de uso más comercial. Aquí es un triciclo con un remolque. El triciclo puede llevar un europalet y el remolque puede llevar dos europalets. O sea que un solo triciclo puede llevar, una sola bicicleta, puede llevar tres europalets. Entonces, al final,
Si puedo destacar una cifra en esta presentación sería esta. Aquí hay un 52%, 51, perdón, es un poquito más de la mitad. Este que hace referencia es un estudio de esta federación. Esto me ha gustado, lo del láser. La Federación Europea de Ciclologísticas, que engloba, depende de la ECF, hace varios estudios, entre ellos uno en el que dice que el 51% del transporte de mercancías en las ciudades europeas, de todos los transportes de mercancías, privados o públicos, de servicio comercial, se podrían transferir a la bicicleta, a las bicicletas de carga, ¿no? Imaginaros el impacto en calidad de espacio y ambiental que eso puede originar. Y luego aquí en esta tabla, de alguna manera, hay una comparativa entre lo que sería una furgoneta o microfurgoneta 100% eléctrica y un triciclo de carga que, por tanto, tiene pedales, ¿no? Y que sigue siendo bicicleta a nivel legal. Hay varias diferencias, pero me gusta destacar esta última de aquí, que es movilidad activa, ¿vale? La bicicleta, como tal, sigue siendo movilidad activa. Y el transporte de mercancías, pues es el único vehículo que existe que es físicamente activo para el transporte de mercancías, como decía. Y esto ya es un poco el extremo, ¿no? Hay una reunión anual en Holanda de bicicletas de carga que, donde ves estas cosas raras. Ves, por ejemplo, aquí una bicicleta que está hecha con caña y que tiene 8 ruedas y que tiene una, no sé cuántos metros de superficie para transportar no sé qué, ¿vale? Pero ahí está, o sea que alguien la ha hecho, alguien la ha fabricado y alguien sabrá para qué sirve. Pero que, insisto, sigue siendo una bicicleta y esto ya no cabe en un carril bici, ¿vale? El impacto en las redes que estamos ahora desarrollando todos los municipios, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto también va a llegar tarde o temprano, ya existe. Esto de aquí, por ejemplo, es un remolque que está pues traccionado por una bicicleta normal, ni siquiera es eléctrica la bicicleta, porque es el remolque el que tiene el motor eléctrico y el que empuja la bicicleta, ¿vale? ¿Vais bien de temps? Dos minutos. Ostras. Vale. A nivel de homologaciones y a nivel de normativas, pues tenemos una frontera, varias barreras, ¿no? y un horizonte bastante importante para explorar. Aquí veis un tráiler que va a pedales y estamos hablando de 500 kilos de peso y de 5 o 6 metros cúbicos de capacidad de carga. Todo esto, tengo que pasar mucho más rápido. Aquí la logística de la que estamos hablando, yo creo que se podría hablar de la logística 4.0 en el momento en el que hablamos no solo de vehículos sostenibles, sino de logística inteligente, la logística de físico. Y las energías renovables y los prosumidores que salía antes, ¿no? Con las energías renovables siempre me gusta hablar de las microplataformas, que son esta en este caso, es la que existía en Barcelona, que ahora está en la estación de Francia. Estas microplataformas perfectamente podrían ser puntos de captación fotovoltaica, como comentaba esta mañana Assumpta Ferran, de forma completamente autoproducida la energía eléctrica que están consumiendo las bicicletas, que como os podéis imaginar tampoco es mucha energía, porque como he dicho al principio, son vehículos híbridos, ¿vale? El resto de la energía es de aquí, de las piernas. De aquí destacaría esta limitación de 250 vatios, que es una limitación, como sabréis, de una bicicleta eléctrica. Como esto es bicicleta y tiene que seguir siendo bicicleta, tiene la misma limitación, aunque pese 10 veces más o incluso más. Y la última diapositiva, ¿qué pueden hacer las administraciones? Esta es la más importante de todas, porque aquí alguna hay de administración. Es importante, pues lo que ya conocemos todos, hacer las restricciones de tráfico, ir sacando vehículos motorizados y sobre todo contaminantes, pero no solo contaminantes, sino motorizados también, pacificando las calles de los centros urbanos, pero también es importante fomentar el uso de la bicicleta particular. La bicicleta de carga a nivel particular ofrece unas posibilidades enormes que ya te hacen plantear, a lo mejor no necesitas un coche para muchas cosas, ¿no? Que una bicicleta convencional pues igual no llegaría. Que sepáis que existen sistemas de bicicleta pública de carga y que también el tema de las subvenciones es muy importante, tanto para empresas que puedan ofrecer este servicio o entidades,
como servicio comercial o personas particulares, porque estas bicicletas son caras y son muy caras y son igual con movilidad, ¿no? También Som Ecologística tiene esta vocación algún día pues de integrarnos seguramente, porque una de las cosas que se podrían hacer es compartir bicicletas de carga, ¿no? También el tema del espacio, ¿no? ¿Dónde se guardan estas bicicletas? Si no tenemos espacio para guardar ni las nuestras, que acaban en los balcones, ¿no? Ahí colgadas, las bicis normales. Y a nivel de servicio, pues bueno, acuerdos comerciales, por ejemplo, pues planificación y medida y cuantificación de lo que es el servicio para poder saber cuáles son las ventajas que tenemos en este sector. Pero sobre todo lo que está pasando con Vanapedal ahora mismo, por ejemplo, en la estación de Francia, es el ayuntamiento el que cede este espacio de microplataforma para hacer esta operativa de este servicio, ¿no? A cambio de una serie de datos. Entonces, esto es un poco la intención de Som Ecologística, es esto, es desarrollar este sector de la última milla a nivel de mercancías con vehículos sostenibles. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi, por esta visión de la bicicleta para usos que uno cotidianamente no piensa, ¿no? Bicis raras, bicis de carga y, a continuación, bicis que pueden devolverle la movilidad a personas que la tuvieron. Flechita verde, flechita verde. No quieren verde. Recuperarla y que puede romper también algún tópico, como es el caso de que ir en bici tiene edad. No tiene ningún tipo de edad. En bici sin edad, Marta Lladó es la coordinadora del proyecto en Tarrasa, porque está en más sitios. Marta. Bueno, de momento dinamizadora. O sea, cuando nos conocimos era coordinadora del proyecto en Tarrasa, pero era solo para la piloto, y ahora veremos en Tarrasa qué pasa, si lo coordino yo, lo coordina otra persona o cómo va el tema. Bueno, pues seguimos un poco con lo mismo. Bicicletas híbridas, ¿no? Personas que conducen bicicletas con ayuda un poco de electricidad. Bueno, yo me llamo Marta Lladó, bueno, soy de Tarrasa, como bien he dicho, y soy un poco, bueno, soy diseñadora de multimedia, pero activista de la bicicleta. Y esto poco a poco me ha llamado a hacer más proyectos entrar en proyectos en el que la bicicleta forma parte. Uno de ellos, pues, en Bicis en Sadat. Empecé como conductora el año pasado y la que lo llevó en Cataluña fue María Elisa, que hoy no ha podido venir, pero lo presento yo porque ya he empezado a iniciar el proyecto. Bueno, a ver, flechita. Bueno, el origen de esta iniciativa es en Copenhague, en el 2012, por Ole Caso, que, bueno, la historia es muy bonita y la cuento. Ole vivía cerca de una residencia y cada día cuando iba a trabajar en bici, pues pasaba por delante de la residencia, veía a las personas que estaban siempre en el patio y que nos salían a dar paseos muy largos. Y un día decidió, pues, alquilar una bici como esta, que luego veremos más fotos, ir ahí a la residencia y decir, bueno, ¿quién se quiere subir a dar una vuelta? Una abuelita se subió, dieron una vuelta, así de manera absolutamente informal, sin hablar con nadie en la residencia, y la devolvió. Sí. Al día siguiente tiene una llamada de la residencia de queremos hablar contigo. Y Ole un poco preocupado de qué habrá pasado. Resulta que tenían cola de abuelos que querían subir a la bicicleta para dar una vuelta. Esto, ya os digo, que se ha repetido en Barcelona y se ha repetido en Tarrasa. Cuando hemos hecho en Tarrasa, a principio las personas de la residencia me decían, no, es que tenemos problemas porque seguro que no querrán subir. Subías a una persona, tenías un coro ahí de señores que se iban mirando, señores que se le iban mirando, te veían, mirabas por las ventanas y estaban todos mirando. Y al final de la semana ya no habías podido sacar a toda la gente que quería subir realmente a la bicicleta. Bueno, en Copenhague ahora ya son un montón de voluntarios, es un proyecto municipal y ya dan paseos todo el año, por todas partes. Bueno, es una bicicleta adaptada que las personas se pueden subir, bueno, espero lo veremos después, y como ahí hace frío y llueve, tienen una especie de toldo, para que así pueden pasear incluso debajo de la lluvia y con temperaturas bastante bajas. Ay, es por aquí, es verdad. Bueno, ¿cómo funciona el proyecto de alguna manera? ¿Qué más o menos hacemos para, para,
Primero, hay una parte de formación de voluntarios. O sea, los conductores siempre son voluntarios y se les hace una pequeña formación porque esta bicicleta tiene ciertas peculiaridades. Una es que es un triciclo, tiene tres ruedas. Por lo tanto, el equilibrio no viene dado tanto por el hecho de aguantar el cable en dos ruedas, sino por el hecho de que si giras muy rápido, pues puedes volcar. Y es un tema de sensaciones que se tiene un poco de mirar. Cuando tienes un triciclo de tres ruedas, te das cuenta que las calles no son planas, sino que las calles hacen esta forma. Si te pones en el centro, todo va bien, pero si no conduces por el centro del carril, tienes la sensación que vas un poco inclinado. También de que hay muchos baches y tal. Pues eso, primero hacemos una formación para que la gente sepa cómo funciona, para que puedas ayudar al abuelo a subir y a que se sienta bien, y para que los conductores luego la prueben y vean cómo funciona y cómo va el tema del eléctrico y del triciclo. Aquí. Bueno, después ya cuando tenemos a los voluntarios formados y tal, pues hacemos la primera parte, que es adaptarse al ritmo de la persona, porque nosotros tenemos un ritmo de vida que es muy pim pam, vamos de un sitio para otro, los tiempos siempre son muy cortos, y en realidad te das cuenta que los tiempos son distintos en la vida. Y tienes que tomar paciencia, porque si la persona mayor quiere subir al triciclo sola, suba sola al triciclo, y no apretarla y de venga, venga, yo te ayudo. No, suba sola al triciclo. Hay una rampa, como podéis ver aquí, que se baja. Luego ellos pueden subir con el bastón, sentarse, hay un cinturón porque hay gente que de repente no se acuerda que está en una bicicleta y se quiere alzarse, entonces el cinturón es un cinturón de estos de mínima seguridad, pero ya no pueden hacer esto. Y bueno, cuando ya los tienes sentados, a pasear. A pasear por la ciudad. Paseamos por sitios donde sea amable pasear, por los centros de la ciudad, no por avenidas grandes donde haya mucho tráfico, porque eso al final pues terminaría estresando. Por lo tanto, las ciudades pacificadas a nosotros nos interesan mucho. Y si no, las pacificaremos a base de circular con el triciclo, ningún problema. Bueno, la mayoría de gente te pide volver a su casa, ir a la panadería donde hace mucho tiempo que no ha vuelto. Yo sé, había unas señoras que en octubre me pedían ir a tomar un helado, una horchata. Ya no había horchatas y helados, pero esas cosas que ya no pueden hacer, que están dentro de su rincón de memoria emocional y que de alguna manera ya han perdido de hacer. Había gente que en dos meses no había salido de ahí y aún tenía pues el recuerdo de ese punto, en ese punto, ¿no?, que le llevaba en la vida diaria. Bien. Bueno, el proyecto ha crecido en 450 ciudades en 37 países, está ya por vez en todo el mundo. En España estamos, bueno, en Cataluña en algunas ciudades y en el País Vasco en también un par de ciudades. Y bueno, la idea es extenderlo. Cuesta, ¿eh? Extenderlo más. Ahora mismo estamos en unas cuantas residencias en... ¿Era esta? No, era esta, sí. En unas cuantas ciudades, hay unas cuantas residencias en Barcelona, hemos hecho la pelota en Tarrasa, luego estaremos en Viladecans y Mataró ya también me han pedido ver si podíamos ir. Y bueno, este año la idea es que vayamos 15 y 15 días en distintos sitios para que la gente lo pueda probar, las residencias también y los ayuntamientos, y se termina animando a adquirir el triciclo y seguir con el proyecto. Y muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marta. ¿Cómo he ido el tiempo? ¿He ido bien? Sí, ¿me ha sobrado tiempo? Me ha sobrado todo el mes. Rápida como una bici. Pues terminamos con el proyecto Zeus, Zero Emission Urban Bus System, de TMB. Mario Canet, jefe de la unidad de nuevos desarrollos de transportes metropolitans a Barcelona. Molt bé. Bueno, passem con la primera.
Bien, nosotros desde TMB, como os comentaba esta mañana, participamos en diferentes proyectos europeos desde 2001 con el proyecto QTE, BCF1, BCF2, Azure, JEEP ahora, el CEUS es uno en el que ya estamos en la recta de salida. Si bien el transporte público no es el problema, sino todo lo contrario. En una ciudad como Barcelona, las emisiones producidas por el transporte público son un 3% de los y el número de viajes realizados es el 56%. Como digo, si bien el transporte público no es el problema de las emisiones, sí que es parte de la solución. Sí que es parte de la solución porque, aunque invirtiendo dinero solo vamos a repercutir sobre ese 3%, es absolutamente ejemplarizante. Si nosotros somos capaces de mover vehículos de 28 toneladas con más de 100 personas dentro durante 16 horas al día y eso funciona, rompe barreras respecto al miedo que pueda tener la gente a utilizar vehículos de ese tipo. Yo siempre he dicho que la mejor publicidad para los híbridos han sido los taxistas. Desde que los taxistas utilizan el Prius, nadie duda de que eso es una tecnología que funciona. Pues bien, como os comentaba, por diversos motivos y porque nuestro director técnico es secretario de la UITP, que es la Unión Internacional del Transporte Público, estamos metidos desde principios de los años 2000 en proyectos de este tipo. En concreto, este es uno de a 4 años en el que estamos terminando ahora, terminamos más o menos en abril del 18, y en el que estamos involucrados 10 ciudades. Y es un proyecto de demostración. ¿Qué es un proyecto de demostración? No vamos a probar nada, sino vamos a que la gente vea que esto funciona, que otras ciudades vean que esto funciona y a sacar conclusiones que sean útiles para nosotros y para otros. ¿Y aquí qué es lo que queríamos probar? Pues queríamos probar diferentes tipos de autobuses. Hay 50 variedades distintas de autobuses. Nosotros estamos probando 2. Autobuses de 12 metros, articulados, autobuses de doble piso en Londres, diferentes tecnologías, híbridos enchufables, autobuses 100% eléctricos, autobuses con troles y baterías, combinando las dos cosas, y varios experimentos más que se han hecho. Esto por un lado, el tipo de autobús. Otra cosa era el tipo de carga, ¿vale? En principio, todo lo que se ponía a probar era el vehículo conductivo. Conductivo, entendemos que es un vehículo que enchufas, ¿vale? Tienes un enchufe y lo vas a conectar. Nosotros barajábamos una idea desde hacía ya 7-8 años y tuvo muy buena acogida. Y se empezaron a probar sistemas inductivos y overhead, que ahora os explicaré lo que es. Lo cual dio la opción de las estrategias de carga, la carga nocturna, que en la siguiente diapositiva explicaremos lo que es, y la carga de oportunidad, ¿vale? Bueno, al margen de estas 9 ciudades, hay 50 ciudades más que son observadoras de cómo funciona este proyecto y entre todos compartimos resultados. La función de la UITP ha sido utilizar los fondos europeos para cubrir los gastos que ha llevado todo esto, desde instalación de cargadores, uso de vehículos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. ¿Qué es lo que se ha probado en TMB? Se ha probado 2 tipos de vehículo distinto. Un vehículo más convencional, que sería un vehículo de la marca Irizar, hecho aquí en el País Vasco, que es un vehículo de 12 metros. Tiene 372 kilovatios hora de batería, utiliza una batería de sodio, que es una batería un poco antigua, y que carga, es de carga nocturna en depósito. ¿Esto qué es? Es lo que todos conocemos, ¿vale? El autobús llega por la noche, se enchufa en el depósito y tiene 8 horas para cargarse. ¿Por qué tiene 8 horas? Pues porque cualquier operadora un poco grande tiene el mismo sistema de funcionamiento. Y es que en general un vehículo sale a primera hora de la mañana con un conductor, circula durante 7-8 horas, cambia de conductor a mediodía y el siguiente conductor termina la jornada hasta las 16 horas. Por lo tanto, nuestra autonomía necesaria es de 16 horas al día. ¿Vale? ¿Y esto funciona? Pues es una de las cosas que queríamos ver en el proyecto CEUS. Funciona en invierno y funciona en latitudes por encima de París. ¿Por qué? Pues porque el coste de la calefacción es muy bajo, pero el coste del aire acondicionado es elevadísimo. En verano, cualquier vehículo consume más o menos un 40% de la energía en aire acondicionado.
¿vale? Es decir, pasamos del 100% normal de invierno al 140% en verano. ¿Y esto por qué es tantísimo? Pues porque la velocidad comercial de un vehículo urbano es muy baja. Y aunque vamos a 10 por hora, estamos 16 horas con el aire acondicionado, ¿vale? Es como nuestro coche si va en una retención. Acabaremos gastando más en aire acondicionado que en combustible para movernos. Por lo tanto, esto hace que para nosotros este tipo de vehículo no sea del todo viable. Y esto ya lo teníamos en previsión, ¿vale? Y de ahí propusimos este tema de la carga de oportunidad, que ahora ya es totalmente vox populi y parece que es el futuro para todo el mundo. ¿En qué consiste? A ver, nosotros tenemos un recorrido fijo, ¿vale? Cada línea tiene un punto de salida, un punto de llegada, un tiempo de un sitio a otro y además el consumo es absolutamente previsible durante el día. Pues pongamos un cargador en un lado y un cargador en el otro. Lo que pasa es que hay que pensar en un tipo de vehículo que sea capaz de recargar en un tiempo muy corto, ¿vale? Pues bien, este cargador es un cargador de 400 kilovatios y este vehículo es un vehículo de 18 metros articulado con una batería de 125 kilovatios. Si os fijáis, muchísimo menos que este, con lo cual nos permite reducir el peso en baterías y aumentar la capacidad de pasaje. ¿Cuál es la diferencia? Esta batería es una batería de litio-titanio que permite cargas ultra rápidas y nos permite en 3 minutos y medio recargar la energía que necesitamos para dar media vuelta y llegar hasta el otro cargador, ¿vale? De manera que podemos estar dando servicio de manera ininterrumpida, nos da el mismo el número de horas, ya que cada media vuelta cargaremos lo que necesitamos para hacer la siguiente media vuelta. Reduce bastante el coste del vehículo. El problema es que hay un coste de instalación fija, ¿vale? Esto es un pantógrafo. Cuando cogimos a los fabricantes, a Shun, que es el fabricante de este pantógrafo, y le explicamos que queríamos un pantógrafo para un autobús, les costó muchísimo. Nos costó muchísimo hacerles entender que no era un trolley, no era un tren, que era un autobús. Ahora son los principales fabricantes de este tipo de sistemas de conexión. Vale. Entonces, otro tema importantísimo es el tema de las comunicaciones en los que se ha basado el proyecto Zeus. Hasta ahora sacábamos un autobús, iba circulando, si se estropeaba pues no pasaba nada, el conductor avisaba por radio, la gente se bajaba, cogía el siguiente autobús, el autobús iba al depósito, salía otro en su sitio y listo. Actualmente tenemos puntos críticos y tenemos puntos críticos como son los cargadores de la calle. ¿Por qué? Pues porque si un cargador cae, cae toda la línea, ¿vale? Nos encontramos una restricción un poquitín más ferroviaria. Con lo cual, el control de los puntos de carga pasa a ser crítico. Y estos puntos de carga están conectados con el centro de control, que puede tomar... Bueno, actualmente tenemos uno, ¿eh? Hablo en plural porque dentro de 2 meses tendremos el segundo. No creáis que tenemos ya una red hiperamplia, pero tiempo al tiempo. El centro de control ha de tomar acciones antes de que llegue el problema, ¿vale? Antes de que un autobús llegue al punto de carga, tiene que saber si va a poder cargar. Otro aspecto importante es que hasta ahora nuestra energía era ilimitada, le decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque lleno el depósito de gasoil y sé que durante todo el día no voy a tener ningún problema. Ahora no. Ahora tenemos que tener un control en cada momento de cuál es la capacidad de batería que le queda al autobús para saber si va a llegar hasta el punto de carga o si a lo mejor... tenemos la opción de saltárnoslo, ¿vale? Imaginad que este autobús va con retraso, pero en cambio va sobrado de capacidad. Pues para recuperar tiempo puedo decidir saltarme una toma, y aprovechar en la siguiente. Todo eso son temas que se gestionan desde el centro de control. Y todo esto significa un cambio en la organización y en el sistema de explotación terrible, ¿vale? Porque acostumbrados a un modelo diésel, esto es absolutamente distinto. Otro aspecto son los cargadores de depósito, ¿vale? Durante el día cargamos en la calle, pero una vez al día, por un tema técnico de balanceado de baterías, hay que hacer una carga lenta. Y esa carga lenta la hacemos por la noche, dura aproximadamente 3 horas. Ahora tenemos 4 autobuses, en junio recibimos 7 más y a finales de año 7 más. Con lo cual, la disponibilidad de energía en la cochera ya empieza a ser crítica. Y estamos haciendo nuestro Smart Charging, como comentaban esta mañana, pero de una manera distinta. Nosotros tenemos 3 maneras de alimentarnos, que es de la red, de la central de cogeneración propia que tenemos en la cochera, y de metro,
que son nuestros hermanos en TMB y que además los tenemos debajo. Con lo cual, estamos implementando un gestor de carga que decidirá en cada momento en función de la hora de salida de cada uno de los vehículos, del nivel de carga que tenga, de la energía que va a necesitar durante el día, de la hora que es y de lo que se está consumiendo en el resto de la instalación, de dónde es más económico sacar la corriente, si de la cogeneración, de Endesa o de Metro. Y a partir de ahí, el gestor sacará la electricidad de donde considere. Y ahora, lo que estábamos pensando todos desde la mañana, los euros. Bueno, aquí tenemos las emisiones, ¿vale? Esto es un cuadro comparativo de emisiones y coste de ciclo de vida de diferentes tipologías de vehículos de 18 metros, ¿vale? Todos iguales para que sea comparable. A nivel de emisiones, ya veis que un vehículo de gasoil, uno de GNC, son totalmente distintos. Si bien las toneladas de CO2 son similares, porque al final no nos olvidemos de que un motor de gas o un motor de gasolina no deja de ser un motor térmico, a nivel de NOx, la diferencia es importante porque aquí utilizamos un catalizador de tres vías, aquí estamos utilizando inyectores de urea, que habéis visto seguro en los camiones grandes, que no son tan eficientes, y a nivel de partículas, por ahí. Un híbrido, como reducimos el consumo, reducimos también las emisiones, ¿vale? En la misma proporción que reducimos el consumo, pero no deja de ser un vehículo de gasoil, ¿vale? Y un eléctrico, importante. Tenemos asignación de CO2. ¿Por qué? Pues porque cada kilovatio eléctrico se le asigna un coste en emisiones de CO2 que no se considera contaminante. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el CO2 es un gas que se produce de manera natural y se reabsorbe de manera natural. El exceso de CO2 sí que puede tener efecto invernadero, etcétera, pero no es un gas contaminante dentro de la ciudad. El problema son los NOx y las partículas, ¿vale? El CO2 lo exhalamos nosotros. Que como en el eléctrico no se producen en el punto de utilización, se consideran cero. Eso no quiere decir que no existan, pero fuera de la ciudad. Y ahora la parte más interesante, que es el coste. Bien, un vehículo diésel de 18 metros viene a costar unos 300.000 euros, ¿vale? Un vehículo eléctrico de 18 metros, unos 700.000. Más del doble, asusta, ¿vale? Pero si miramos el coste en gasoil durante toda la vida útil, este nos va a gastar 672.000 euros y el coste en mantenimiento 425.000. Es bastante más caro que un vehículo eléctrico, en realidad. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos todos los costes de mantenimiento de motor, caja de cambios, etcétera, que no vamos a tener en un eléctrico y que todos conocemos. En un vehículo de GNC la compra es algo más cara, y el coste del combustible mucho más económico. En cambio, el coste de mantenimiento es un poco más caro porque vamos a tener siempre el tema de timbrado de botellas, etc. Y un motor Otto es algo más caro de mantener que uno diésel, digan lo que digan. En un híbrido, el coste, 456.000 frente a los 333. Tenemos una reducción importante de combustible que se correspondía con la reducción en emisiones y el coste de mantenimiento es algo más barato que el coste de un diésel, pero no muchísimo más. Cuando venimos al eléctrico, tenemos que el coste de compra es tremendo, ¿vale? El coste de combustible, fijaos, 178 más 26.000 frente a los 672.000. Aquí la diferencia es brutal. Y el coste de mantenimiento lo hemos valorado en 365.000 con un asterisco importantísimo, ¿vale? Cuando hemos hecho esto, estábamos pensando en baterías de litio-titanio o níquel-manganeso-cobalto de primera generación. Esto quería decir que de los 15 años del vehículo, a los 7 y medio, sabemos que tenemos que cambiar la batería. Y la batería de un autobús de este tipo está alrededor de unos 300.000 euros. ¿Vale? Actualmente, los fabricantes están dando garantía de 15 años para las baterías en vehículo industrial de este tipo. Esto quiere decir que con la misma batería que empiece, va a acabar. Y vamos a reducir 300.000 euros aquí. ¿Vale? Esto va a ser así, no va a ser así. Hombre, a mí me da un poco igual porque lo tengo firmado en garantía. Con lo cual, si se pilla las manos del fabricante, todo será que dentro de 10 años haya tenido que cerrar el garito. Pero la expectativa es que actualmente sí que es mucho más barato el coste de ciclo de vida del vehículo eléctrico al diésel.
Bueno, esta es la última transparencia. Como proyectos de futuro, ahora estamos trabajando con otra subvención europea que tenemos a través de Axió, que es el RIS3CAT, en el desarrollo de un minibús eléctrico que sea capaz de dar servicio durante 16 horas y en un autobús de doble piso, para también eléctrico, para hacer el servicio del bus turístico en Barcelona. Esto lo vamos a probar ambos a mitad del año que viene. No et ve de temps. De més, però bueno. Muchas gracias, Mario Canet. Hemos llegado prácticamente al final del Congreso en cuanto a ponencias, mesas redondas, pero no os vayáis porque vamos a hacer una mini ronda de 5 minutos de conclusiones con la alcaldesa de Rubí y luego os invitaremos a estrenar esta feria del vehículo eléctrico. Así que nada, cerramos con conclusiones y reflexiones de este cuarto Congreso con Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí, por favor. Gracias, Bruno. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Hoy hemos visto aquí que cambiar la forma que tenemos de movernos en las ciudades es posible y también es imprescindible. Hemos visto que lo habitual es que el vehículo privado sea el centro de nuestra movilidad y hemos visto que esta centralidad es injusta, cara y daña nuestra salud y la salud del planeta. Hemos visto que la movilidad sostenible sitúa a las personas como protagonistas del espacio público en un modelo más justo, más equitativo, más sano y basado en energías más limpias y más baratas. La verdad, no creo que hagan falta más argumentos que estos para ponernos a trabajar en el cambio de modelo energético. Si Pontevedra pudo invertir la lógica que había establecida y hoy el 80% de los niños de la ciudad van andando al colegio, muchos incluso solos, si los expertos nos dicen que la contaminación causa 30 veces más muertes que los accidentes de tráfico y que hay una relación directa entre la contaminación y el desarrollo cerebral de los niños, si quitando coches privados de las calles no limitamos derechos, sino privilegios, si todo esto es así, es que es hora de poner la lógica del bienestar de las personas, la lógica de la paz con el planeta, para que defina nuestra forma de movernos en las ciudades, dibujando planes de movilidad que mejoren la calidad de vida de las personas en lugar de facilitar el paso de los vehículos privados. Nos hacen falta, nos harán falta valentía y complicidad. Valentía para tomar decisiones que puedan cambiar las ciudades, para superar limitaciones mentales de la movilidad del siglo XX. Nos hace falta valentía para darnos cuenta que la movilidad eléctrica es el futuro de la sociedad, pero que ya es nuestro presente tecnológico. El municipalismo tiene herramientas para afrontar el reto. Para empezar, tenemos las ordenanzas, que ya sean reguladoras o fiscales, nos permiten bonificaciones. Desde aquí nos comprometemos a trabajar un marco regulador que favorezca el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y también la generación de nuevos perfiles profesionales. Y también nos hará falta complicidad. La complicidad entre grupos políticos para llegar a acuerdos y con la ciudadanía para hacerla protagonista de esta revolución que sin duda es la base para continuar construyendo el cambio de modelo energético. Gracias, muchas gracias a todas y a todos por vuestra voluntad de crear entre todos una sociedad donde el coche pueda salir cargado de casa, donde en las calles haya personas en lugar de vehículos y la conducción sea autónoma y digital. Les invito ahora, como decía hace un momento el presentador, el conductor de esta jornada, Bruno, a cerrar este congreso desde la Feria del Vehículo Eléctrico delante del edificio Rubiforma, un evento ciudadano que nuestros vecinos y vecinas podrán visitar mañana durante todo el día y que esperamos que se gane precisamente la complicidad de los rubinenses. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber participado en esta cuarta edición de Rubí Brilla, Congreso por el Cambio de Modelo Energético dedicado a la movilidad, con todas estas conclusiones que hemos ido sacando a lo largo del día. Ese futuro eléctrico, autónomo, conectado y compartido del vehículo eléctrico, que es mejor que el de combustión, pero que es mejor compartido y mejor un bus que un coche, mejor un tren que un bus y mejor una bici
e ir caminando para ya hacer salud, cerebro, buen humor y futuro del planeta. Gracias por haber convertido este viernes en un Green Friday.